como una municipalidad muy importante en su presencia, estuvieron todas las Aves Unidas. Yo solamente muy contento porque estas actividades estén logrando lo más importante, que ustedes se unan, que todos nos unamos en torno a esta fe que tiene esta tierra, nuestra tierra. Me siento también parte de ella, vengo trabajando ya buen tiempo a través de Proatudos, que ha subido esta presidencia del Comité de Fiesta Patronal, Comité Central. Pero en torno a esta San Juan Bautista hemos querido nosotros trabajar. El eslogan que hemos visto en una de las portadas del programa dice: Unidos por la fe, por la fe del turismo y en torno a San Juan Bautista, ¿no? Entonces, es lo que proponemos, es lo que buscamos, todos unidos, hermanados en esta, en este pueblo de nuestra selva querida. Y bueno, nada más que decir muchas gracias, felicidades para ustedes, lo sigan disfrutando y muchos éxitos. Yo sé que ustedes son un humano muy importante y muy necesario para el desarrollo de nuestro querido Tocache. Gracias. Agradecer la presencia del ingeniero Alexander de Vigaray y como nuestro gerente general marroquín, pero sobre todo la presencia de todos nosotros, que somos pocos. Desde la municipalidad, es cierto, estamos promoviendo de que el rescate, la revaloración y la práctica de nuestras costumbres ancestrales siga de menos a más. Y creo que lo estamos logrando, pero para eso debemos tener la participación activa y proactiva de todos nosotros. Las fiestas patronales, las fiestas costumbristas, las fiestas tradicionales son del pueblo, para el pueblo. Ese es el precepto, ese es el concepto que nosotros venimos inculcando desde la municipalidad. Por lo tanto, nosotros buscamos a través de la Comisión Central es que bajo la fe lograr la unión. Y de modo tal de que estas fiestas patronales pues, nos conlleven a eso, a unificarnos, para que Tocache después logre ese ansiado desarrollo que todos queremos. Ya no quizá para nosotros, sino para los que van a precedir, nuestros hijos, nuestros nietos, quién sabe. Pero, viniendo al hecho concreto, las fiestas patronales es la diversión de todo el pueblo. Y no, y yo quiero pensar de que el día de hoy, solamente por efectos de apertura estamos los que estamos, ¿eh? Y si así vamos a empezar la fiesta más parecida a un barraco baile, ¿eh? Creo que todos tenemos amigas, tenemos enamoradas los varones, tenemos las esposas. En estas fiestas todos debemos integrarnos. Las amigas, los amigos de nuestros amigos, de modo tal de que esta sea una gran familia. Hacia allá nos vamos. Fíjense, 3, 4, 5, 6 señoritas, 20, 30 varones, creo. No vamos a estar quitando la pareja a la hora de bailar, pero también hay que ver la parte religiosa. Así como estamos todos el día de hoy en la apertura de este lindo local que nos va a albergar hasta el día 25, también nos esperamos en nuestra iglesia matriz, hoy en la mañana o en horas de la noche. Yo creo que así, poco a poco, vamos a lograr de que Tocache tenga ese nombre y su nombre resuene en los diversos ámbitos de la región y de nuestro país. ¿Y por qué no del mundo entero? Hoy por hoy todos tenemos a la mano la tecnología. Utilicemos para difundir las fotos. Lo que estamos haciendo, quisiéramos saber de que dentro de 10 minutos alguien siquiera una foto ya haya subido al Facebook. Para eso valen los medios, para que todos conozcan, tocachinos o no que están lejos, pues a través de ese medio puedan saber qué estamos haciendo y cómo estamos celebrando. Que no lleguen a subir las noticias de que tenemos autoridades que disocian o aspectos negativos que de forma aislada ocurren, pero que de una u otra manera nos engloba todo ese día, se ve que Tocache tiene una mala imagen. Esas cosas, en su máxima expresión, debemos aprovechar durante estas fiestas patronales. Y al final, no salga ganando el Tosa, no salga ganando don Paulino, o don David Mazán, o don Alexander, sino salga ganando Tocache, porque de una vez por todas habremos logrado limpiar ese mal nombre que venimos arrastrando todavía desde la década de los 80. Creemos de que si seguimos bajo esta línea, en estas fiestas patronales y de aquí por delante, todos nos vamos a sentir contentos y habremos logrado el ansiado repunte de nuestro pueblo, que a todos nos alberga y nos da la oportunidad de desarrollarnos. Si hacemos una pequeña encuesta acá, quién sabe, 5 o 6 serán tocachinos, el resto no sabemos de dónde son, la mayoría somos de afuera. Bienvenidos seamos, gracias, pero también Tocache nos necesita y de una u otra manera habría que aportar, habría que ser gratos. Por eso yo siempre digo, pocos son esos tocachinos lentos y la mayoría tocachinos de corazón. En virtud a eso, hagamos que de estas fiestas patronales salga de lo lindo. Y así habremos dicho, tarea cumplida. Felicidades a los miembros de la cabezonía y a seguir disfrutando que esto recién inicia. Muchas gracias.
Tú que quieres que todas las criaturas vivan unidos bajo el mismo cielo, iluminadas por el mismo sol, y nos has manifestado por tu Hijo Jesucristo, que quiere ser reconocido como padre de familia humana, a reunirnos gozosos para inaugurar este local, queremos unir nuestra alegría a la acción de gracias por tus beneficios. Nuestra fe nos mueve a reconocer las huellas de tu presencia en todos los acontecimientos de la vida. Por eso elevamos hacia ti nuestra oración y muy agradecido porque participamos de tu bendición. Te pedimos, Padre, porque hoy podemos ofrecerte públicamente este ambiente para todos los que, turistas o trabajadores, se sientan acogidos como hermanos, porque en esta residencia, en este local, va a ser posible construir una relación viva y amistosa y fraterna que contribuya al desarrollo y al bienestar de todos. Hacemos también nuestras súplicas y derrama sobre nosotros, sobre nuestras preocupaciones y trabajos, tu bendición. Tu bendición abundante de tu gracia, para que viviendo según tu voluntad, seamos dignos de vivir un día con todos tus hijos en tu casa del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Voy a aprovechar la bendición, especialmente a los mayordomos pues, de esta fiesta. Bendice Dios Todopoderoso, los hermanos de la salud física y el Señor de paz. Padre, bendiga. Si te suena, porque no te suena. No, se vuelve así porque se va a hacer para sí, suena. No, si voy a sufrir, ya hay que prepararse nomás. No te protege más el vino que la casa. Ah, también, sí, para que le salga muy bonito. Además, enseñar a bueno, si alguien huele a azufre, ya. Que el Señor los bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. No, felizmente todos sabían que si no la tienen el mazo. Fuertísimo aplauso pues a esta mayordomía. Como bien decían, ingeniero, para que nuestra celebración, os invitamos para la celebración. Ustedes son mayordomos, cabezones de la fiesta San Juan. No se olviden que las preparaciones también dentro del templo, la acogida, van a venir muchas personas de diferentes lugares que se ven que también son parte de ellos, no solamente la acogida aquí dentro de este local, sino el lugar en el templo, en la puerta, en la despedida, sean ustedes, son parte de la mayordomía, así es que no faltarán también aquí las trabajadores del dedo tocarse para que participen en la misa, porque son ustedes mayordomos, no solamente la parroquia, sino tres instituciones, por el cual hoy queremos decirles de verdad que todos estamos unidos en esta acogida de todos nuestros turistas, no solamente de turistas internacionales, sino también de aquí de la Duchisa, de Tingo María, que vienen simplemente a conocer nuestra fiesta y a vivir. Bien, pues entonces con toda alegría podemos vivir esta alegría. Entonces, parte del comité central, así como las tres cabezonías. Entonces, de mi palabra está representado también la palabra de ustedes como cabezones. Y bueno, más
bien en este momento importante agradecerles personalmente este honor de poder dirigirme a ustedes. No más que simplemente aperturar este local, que sea, como lo ha hecho el padre Paul, un momento de unión, un momento de reflexión, un momento que sus familias puedan compartir esta fiesta en torno a San Juan Bautista, no olvidando que San Juan nos marca un camino para poder reconciliarnos con nuestras creencias, con Dios, y que esto perdure en cada momento de sus trabajos, que eso los fructifique. El tema de trabajar en ese trabajo, con el tema de electricidad, es un tema de peligro, por eso tienen ustedes un área de seguridad profesional y seguridad industrial. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los proteja en todas las acciones que ustedes tengan que hacer día a día, y que de ello fructifique para el beneficio de sus familias y también para este, realmente decirlo, querido Tocache. Salud. Thank you.